Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, en el cual hoy os voy a enseñar, pues bueno, pues un poquito lo que viene siendo a este Gotenks, ¿no? En el vídeo anterior, durante esta semana, hemos podido subir un gameplay de Vegeto en el modo libre y hoy toca, pues bueno, pues un poquito de Gotenks en el modo libre. Quiero saber por qué no se me oyen las canciones. Ahora sí, parece ser. Vale, pues ahora sí que podemos continuar con el vídeo como siempre. Como ya os digo, modo libre para Gotenks. Lo vamos a probar, vamos a luchar contra él. Vais a ver que podemos ir al modo libre a cualquiera de las zonas. En el modo anterior, pues bueno, pues a Vegeto. Sí que es verdad que en el modo anterior con Vegeto podía seguir la historia, pero aquí con Gotenks no, ¿vale? Aquí con Gotenks te puedes ir, por lo que veo, a la Kame House, por ejemplo, a visitar al Tortuga y a Tortuga Duende. Y nada, jugar en el modo libre con este personaje es muy fácil. Si le dais el botón de like tendréis más mods. Os voy a explicar el desarrollo y cómo se ha conseguido esto, ¿vale? Y una cosita muy importante me gustaría comentaros. He borrado todos los canales que tenía en YouTube, exceptuando este y el secundario, ¿vale? El canal de Xmark se ha borrado, el de Saiyanmark sigue activo y me he creado solo un canal para organizarlo todo, porque siempre estoy creando canales y al final no los utilizo. Me he creado un canal en lo cual tenemos tres canales, este, el siguiente que se llama DBZmark, ¿vale? Lo tendréis en la descripción como mi nuevo canal. Y ahí vamos a subir lo que viene siendo cositas de Dragon Ball Super, de Dragon Ball Z. Os voy a explicar cómo ha nacido ese canal, un poquito, la idea, el nombre. Y bueno, me gustaría que me siguieseis, ¿vale? Vamos a comentar cositas de las series de Dragon Ball y todo eso. Y me gustaría teneros ahí activos, ¿no? Teneros y que me siguieseis. He resubido el vídeo de Dragon Ball Super allí. Podremos comentar teorías allí. Pero lo más importante es que ese canal ya se queda, como el de Saiyanmark, DBZmark se queda. Y lo voy a utilizar mucho, va a estar muy activo. Va a pasar a ser mi segundo canal principal. No va a ser secundario, sino segundo canal principal. Y ahí vamos a comentar opiniones, blogs, historias bastante, bastante llamativas, bastante emotivas de la historia de Dragon Ball. Este canal principal va a seguir como siempre, enseñando mods, enseñando cosas. Con la diferencia de que aquí de vez en cuando os voy a meter algún blog que otro, ¿vale? Este canal de vez en cuando va a tener algún blog que otro, para que me conozcáis un poquito más, como el tema de la enfermedad y todo eso. Y creo que podría estar bastante, bastante guapo el hecho de tener un canal especial de Dragon Ball. Tengo una espinita con este canal, y es que se llama Mark y ya está. Y creo que el canal de Mark debería de contar cosas sobre mí, mientras que el Dragon Ball Z Mark debería de contar todo lo que engloba a Dragon Ball Z. Muchos me habéis pedido que haga series, que reaccione a episodios de Dragon Ball. Me pedís opinión sobre, yo qué sé, sobre Dragon Ball Heroes, sobre Dragon Ball Super. ¿Cuál es mi anime o mi Dragon Ball favorito? Todo eso lo vais a tener respondido en los vídeos del canal de Dragon Ball Z Mark, donde me podéis seguir y os podéis suscribir. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a ese canal y os va a encantar. Y bueno, ahora vamos a probar a este Gotenks, que quiero hacer el... Vale, quiero transformarme, a ver si puedo. Vale, perfecto. Primero voy a hacer esto. Voy a recobrar la energía. Me encanta. Me encanta. Y ahora... Juraría que estaba en Super Saiyan 3, pero... aún no habremos llegado a esa parte de la historia. Pero no podemos llegar porque estamos en el modo libre. Entonces, no pasa nada. Tiramos el donut. No se lo ha comido. No pasa nada. Otro menos. Como veis, este Gotenks pega bastante. Este Gotenks es bastante épico. Y podemos ir por todo el mapa con él. No necesariamente... bueno, es que no se puede hacer historia. Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa no se puede hacer historia. No veo nada aquí de historia ni nada de eso. Vamos a probar ir a la atalaya de Kami a ver si pasa algo. ¿Os imagináis que vamos a la atalaya de Kami y pasa algo? Sería realmente brutal. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Pues eso lo podéis encontrar en la página de kakarotmods.com. Sabía que en la atalaya de Kami
Vale, iba a seguir la historia. Lo sabía. Sabía que había que desplazarse a la talla de Kami. Bien, lo que os quería comentar era lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bueno, hay un modder en kakarotmods.com que lo que ha hecho es poner disponible, ¿vale? Mira, estamos ahí detrás, arriba de la webcam, ¿lo veis? Estamos ahí arriba. Lo que ha hecho este modder es una jugada muy inteligente porque ha extraído los personajes y mediante un save game, una partida de save, podemos desplazarnos por todo el mundo con esos personajes. Algo que realmente es increíble y que no se había visto antes en Dragon Ball Z Kakarot, tengo entendido. Yo no recuerdo si podemos jugar con Vegeto y con Gotenks en el modo libre. Creo que no, creo que directamente vamos a la misión. De todos modos, así, de esta forma, vamos a poder jugar con Vegeto en el vídeo anterior y Gotenks en este vídeo. Quería traerlo porque es bastante impresionante y bastante épico poder realizar todo este tipo de cosas y que os gusten y os vayan bien, ¿no? Seguiremos con los mods de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball Xenoverse, de todo, ¿vale? Pero poquito a poco me voy a ir a volver adaptando a esta nueva época, ¿no? El día 4 de junio, el jueves de esta semana que va a entrar, presentan la PlayStation 5. Yo no puedo decir que vaya a salir un Xenoverse 3 ni nada de eso, porque no creo que lo veamos ahí, pero vamos a ver juegos de la Play 5. Vamos a ver si enseñan el Xenoverse 2, versión PS5, o alguien prepara algún vídeo, porque sería realmente increíble poder ver el Xenoverse 2 funcionando en PlayStation 5. Espero ver el diseño también de PlayStation 5, que no lo hemos visto, y espero ver varias cositas. Y ahí tenemos a nuestro Gotenks, que ya os digo, es una auténtica locura. Nos dan las dos medallas y vamos a luchar un poquito. Creo que aquí vamos a luchar. Vamos a hacer este combate porque me resulta bastante familiar y mola bastante. Creo que son de las cosas más bonitas que hay en Dragon Ball Z Kakarot. Y esto hay que disfrutarlo. Misiles, muere, muere. Ahí tienes el Kamehameha. No le hemos dado mucho, ¿eh? Vale. Le he pillado. Le he pillado, le he pillado bien. Le he pillado bien. Mola mucho este juego. Un Xenoverse así sería brutal. Pero con mejores comandos de combate. Es que lo veo un Xenoverse así, Lo veo. A ver. Ahí voy yo. Vamos a derrotar a este Buu. Vale, se me ha ido el donut. Se me ha ido el Buu un poco donde no tenía que ir. Me ha dado. Vale, fuera. Vamos a acabar por todo lo alto, gente. Vamos a acabar por todo lo alto. Yo creo que debemos de acabar por todo lo alto este vídeo. Tenéis que darle al like. Confío en que me deis al like. Y por supuesto, que sepáis que es el aniversario de Dragon Ball Legends. Que estamos subiendo contenido. Que estamos subiendo cositas de Dragon Ball Legends. Que la estamos liando. Y que yo creo que vosotros debéis de estar ahí. Apoyando el canal de Twitch. Que lo tenéis en la descripción. Y siguiéndome, es muy fácil, seguirme en el canal de DBZ Mark, seguirme en el canal de Saiyan Mark, en este canal y en Twitch. Ya está, no tengo nada más. Bueno, tengo redes sociales, Twitter, Instagram, pero eso no viene al caso, que digamos, ¿no? Bien, vamos a omitir el vídeo, esto se podría guardar la partida, me gustaría que no se guardase la partida y no me jodiese, ¿vale? Así que vamos a intentar volver a la partida anterior, a ver si nos deja volver a la partida anterior. Y así veis, omitir el vídeo, a ver... Vale. No puedo salir. Estamos jodidos, gente. Estamos jodidísimos si no podemos volver. ¡Qué pesado eres! Es muy pesado. Vale, tengo semillas, Senzu. Perfecto.
La semilla Sentu podría recuperar, recuperar lo que es el ki, ¿eh? Vaya, hombre. Vamos a intentar derrotarlo. Es que no quiero que el vídeo se me haga muy largo. Pero creo que el vídeo se me va a hacer largo. Se me va a hacer largo porque me está vacilando este tío. Me está vacilando y se me va a hacer un poquito largo el vídeo. Vale. Vale. Ojo. Me paro. Reventadísimo. Reventadísimo. Reventadísimo, ¿eh? Reventadísimo. No me dejan paz, ¿eh? Pues toma, misiles, muere, muere. Misiles, muere, muere. Y se nos muere el compañero. Pues nada, Saiyans, espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado traerlo al canal. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Seguidme en el nuevo canal, como ya os he dicho. En Twitch, muy importante, que hemos pasado los 10.000. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.